Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video. Bueno, pues en este video les voy a enseñar cómo es que podemos reproducir una cualquier planta por esquejes. Y vamos a podar esta mi zarzamora, porque ya está muy grande y aparte se me hace que es muy peligroso porque tiene espinas. Entonces no se voy a picar el perro, mi hermano, mi mamá, incluso yo, pero bueno. Bueno, pues en realidad los únicos materiales que vamos a utilizar van a ser unas tijeras, un macetero, ya sea un bote de plástico o una bolsa de esas de plástico donde te las venden, por ejemplo, como en el vivero, y tierra, nada más. Bueno, pues lo único que vamos a hacer es vamos a cortarlas, no vamos a necesitar ningún cuidado especial ni nada, simplemente vamos a agarrar y cortar, así que ya cortamos una y vamos a cortar la otra, la que está abajo, porque también está muy larga. Y pues ya, sería lo único. Y vamos simplemente a llenar nuestro bote de plástico como a la mitad. Y ya después vamos a encajar nuestra varita. Esta varita nada más vamos a tener que meter en la tierra tres yemas. O sea, tres donde le crezcan las hojas. Miren, ahí está. Vamos a pelar todita la varita. Toda la vamos a quitar las hojas y ya. Bueno, lo único que vamos a hacer es vamos a plantar a la dirección de las espinas. Si las espinas están apuntando hacia arriba, las vamos a plantar hacia arriba, las espinas, que queden viendo hacia arriba las espinas y ya. Simplemente vamos a plantar dos por cada bote para que así nos llegue y ya tengamos pues nuestras super, ¿cómo se llama? Esquejes de frambuesa. Pues en realidad esta es una reproducción asexual. Que es por medio de esquejes. Y lo único que vamos a tener, lo único que hace la planta es que vamos a hacer réplicas o clones de la planta madre, que viene siendo la que está plantada ahí, que la grande donde cortamos la varita. O sea, simplemente van a ser clones de la misma planta. Van a ser exactamente iguales. Bueno, pues lo único que vamos a tener que hacer con la varita es la vamos a clavar en la tierra y la vamos a poner agua. Y ya, es todo. Ya les voy a enseñar otro video donde hacer un líquido especial para que raicen mejor los esquejes. Ahí están todos, miren. Ya te preguntarás, ¿qué voy a hacer con tanta hoja? Bueno, pues con tanta hoja lo único que puedes hacer es o hacerte un té o lo que voy a hacer yo, nos vamos a poner en un bote y les vamos a poner tierra encima. O los vamos a poner en una maceta o en algún lugar así. Y esto lo único que va a causar es que vamos a hacer composta. Así es como se hace, ponemos desechos orgánicos y después ponemos tierra y después más desechos orgánicos y luego tierra y así. Y ya que los microorganismos y las lombrices hagan su trabajo. Ya enterramos las hojas y si alcanzan a ver que están las hojas ahí puestas, pues eso es lo único que vamos a hacer. Y las vamos a separar y ya, bueno, ya sería todo. Ahorita les voy a enseñar el resultado final que tenemos de nuestros esquejes plantados. Unos los dejamos con hoja y otros no. Ya vamos a ver cuáles son los que germinan mejor. Y pues no sé, ya sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Comenten, compartan, suscríbanse. Y pues nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.